Pacherres, otra victoria para asegurar la clasificación prácticamente, ¿no? Sí, gracias a Dios nos supimos levantar del partido anterior, que habíamos hecho un mal partido en realidad nosotros, ¿no? Y sacamos un empate. Hubiese sido hoy día lo justo haber ganado, porque ya teníamos que levantar cabeza, ¿no? Y levantarnos del partido anterior, ¿no? Claro, y con esto se asegura, pero esto de la Copa Perú hay que ir mejorando para llegar de la mejor forma a la siguiente instancia, que son partidos de ida y vuelta nada más, ¿no? Sí, tú sabes que mientras que uno va avanzando, las cosas se van poniendo más difíciles, ¿no? Ajá. Entonces, para eso tenemos que seguir trabajando, seguir mejorando en todos los errores que tenemos para poder seguir avanzando, es el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Claro, al inicio les costó el partido este. Sí, lo que pasa es que tú sabes que cuando uno viene con un partido, como se dice, mal, es complicado a veces salir de eso, ¿no? Entonces, gracias a Dios supimos manejarlo y pues ahora hemos hecho los 3 puntos, gracias a Dios, ¿no? Los que ingresaron respondieron también, ¿no? Sí, son chicos que entrenan con nosotros igual de la misma forma, para que cuando le den la oportunidad, pues las aprovechen así como lo han aprovechado hoy día, ¿no? Claro. ¿Les está afectando la seguidilla de partidos? Sí, la verdad que jugar domingo, miércoles o jueves, la gente también se sobrecarga, ¿me entiendes? Entonces, creo que la siguiente etapa solamente va a ser los domingos, si no me equivoco. Claro. Y entonces, para que la gente también descanse un poco, pues, ¿no? Queda afrontar el último partido y ustedes van como un poquito como de jueces, porque los otros equipos están ahí pegaditos, ¿no? Hay que salir con todo, ¿no? Bueno, nosotros todos los partidos los tomamos con la misma seriedad del caso, pues, ¿no? Ajá. Entonces, de la misma manera, este miércoles creo que nos toca jueves, no sé, la verdad, vamos a salir igual por los 3 puntos, pues, ¿no? Claro. ¿Qué si le da la hinchada al aficionado? Nada, que siempre necesitamos su apoyo, su aliento, para que nosotros podamos seguir luchando para llegar lo más lejos que podamos, pues, ¿no? La mejor de las suertes, ¿eh? No, muchas gracias a usted, maestro.